Bien, Rafael, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, muy, muy, muy contento, alegre de estar con ustedes en este espacio. Bueno, ahí estamos esperando que se termine de conectar la gente. Ah, está perfecto, perfecto, pero ya estamos al aire, como se dice en televisión, en el cine. Estamos en vivo. Ah, buenísimo. Bueno, Ahí ese. se va conectando la gente. Te van saludando, están Buenísimo. diciendo que hay gente de Misiones, de Santa Cruz. Hay gente de Córdoba que me dijo, yo estoy como profe en la Universidad de Río Negro, que está con una licenciatura en educación primaria, y hay estudiantes de allí que me dijeron que se enteraron del congreso, que están inscritos también. Qué bueno, les mandamos un saludo entonces, que seguro Un que ya lo están saludo. viendo. Seguro, sí, un saludo de mucho agradecimiento, claro, sí, y por supuesto a ustedes, a Fede, a Nacho, a vos Luján, a Luján que te he visto intervenir, pero súper, muy concretamente en cada uno de los encuentros y las conferencias, la verdad que me dio mucho placer y estas cosas que reconcilian con las vidas, ¿no? Con la vida. Muy concretos, precisos en esto de, bueno, la charla esta que yo estaba pensando es aprendizajes en situación, saberes profesionales, saberes en acción, y da mucha cuenta lo que por lo menos pude ir escuchando al mismo tiempo que trabajando de este congreso tan maravilloso que ustedes pudieron armar, siendo que además es la primera vez, me enteré. Sí, es la. Bueno, primero agradecerte tus palabras, súper importantes para mí también, que una persona con tu trayectoria pueda reconocer eso. Ah, eso, pero Y. súper, 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 súper. Realmente me llamó la atención, digo, la claridad, la precisión y la concreción al mismo tiempo, ¿no? Y sí, es la primera vez que hacemos un congreso de esta envergadura. Obviamente, bueno. Te íbamos a contar con vos acá en la ciudad de Córdoba, Claro, sí. por el contexto de público conocimiento, tuvimos que tomar una decisión y con el contexto de incertidumbre que hay, la decisión claramente no era ni postergar ni suspender, era poner al servicio, digamos, de todos y de todas este congreso de forma gratuita, universal, y la verdad que lo reitero con todos los conferencistas porque es reconocer a los participantes. Todos súper amables, súper participativos, muy atentos, con intervenciones desde el contexto y las vivencias de cada uno, que es lo más importante, antes que cualquier concepto académico. Sí, Así sí, sí. que súper importante la participación que hemos tenido desde ayer, porque Rafael, estamos desde ayer a las 10 de la mañana. Sí, claro. Más todo lo previo, más las conferencias, las preconferencias y todo eso. Sí, sí, Por sí. eso Por tenemos eso. participantes muy fieles que ponen acá de nuevo, porque realmente es así, acá están de nuevo en cada charla que vamos dando. Sí, y yo estoy desde el lugar habitual mío de trabajo, digamos, que es un espacio nuevo en mi casa, Claro. que es el cuarto de uno de mis hijos que está en el sur ahora trabajando y estudiando. Así que, digamos, bueno, digamos, son estos nuevos modos, digamos, que igual no nos hacen renunciar a estar conectados, ¿no? A estar conectados, y por eso de verdad valoro, pero muchísimo porque digamos, bueno, no se puede hacer un congreso el primero y de tal envergadura, bueno, se posterga para septiembre, bueno, y toda la fuerza para hacerlo de esta manera, que la verdad que llega muy bien, se escucha muy bien, Qué buena. Sí, incluso. un poco hoy a la mañana las conferencistas que tuvimos sobre educación hablaban esto de los nuevos espacios escolares en el hogar. Bueno, a nosotros también nos toca los espacios laborales, digamos, de repente buscar Claro. nuestros espacios que por ahí antes eran más temporales y ahora son permanentes, entonces tienen que tener otra situacidad. Y sí, los otros modos de aprender, yo estoy aprendiendo por los tutoriales y la verdad que no me gustaba o sea, lo rechazaba, siempre tenía alguien o pedía, digamos, digamos, el aprender con las redes, digamos, como bueno, esto del maestro y el alumno, digamos, en presencia, pero ahora lo hago también Está muy y bien. nos sorprende, ¿no? Digamos, lo que vamos como logrando, ¿no? Lo escuchaba hace muy poquito rato a Frigerio, Graciela Frigerio, que
estaba hablando para la Universidad de Antioquia, allá en Colombia, y decía justamente estas cuestiones, ¿no? Y lo de, a ver, lo de enseñar, lo de escolarización y enseñanza, como que ahora, bueno, digamos, escuela, por ahí quedaba interrumpido, pero no se interrumpe la enseñanza, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y otra cuestión más, no sé, ¿podemos seguir hablando mientras, o ustedes me dicen cuando empezamos? Te presento y después claro. Vamos con tu disertación y después seguimos con este ida y vuelta, si te parece. Sí, cuando vos me digas, digamos, siempre igual hay temas para conversar previo, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí. Bueno, hago tu presentación, cualquier cosa me corregís. Después. Dale, sí. Estamos escuchando al doctor Rafael Alfonso de Piano, licenciado en psicología, doctor en educación, diplomado en estudios superiores y universitarios, jóvenes en situación de dificultad, Fundación Centro de Estudios Multidisciplinarios y Université París. Se desempeñó como docente integrador en Provincia de Buenos Aires y como psicólogo en escuelas dependientes de la Gerencia Operativa de Equipos de Apoyo Escolar de la CABA. Trabajó como maestro psicológico, no, perdón, trabajó sí, como maestro parece, psicólogo se entiende, sí. En escuelas de educación especial y maestro de grado de recuperación y como profesor de enseñanza primaria y de educación media. Miembro de jurado y director de tesis doctorales en la Universidad de Entre Ríos, Universidad de Rosario, Universidad de Antioquia, Colombia, Instituto de Estudios Críticos, México, profesor de posgrado en Fundación Archipiélago en Mundos Posibles, Educación y Sociedad en EFAS, Escuelas de las Familias Agrícolas, Provincia de Santa Fe. Eso. Sí, está bueno eso. Diplomatura, Pedagogías de las Diferencias, Flaxo, Argentina. Está perfecto, perfecto. Bueno, yo me desaparezco, Rafael, un rato, mientras vos disertás y después nos encontramos de nuevo. Dale, vos me decís, ¿ya comienzo? Ya comenzás. Ah, bueno. Bueno, enormemente agradecido, como decía al inicio. Muy, muy bienvenidos a este modo que no nos impide la conexión, el estar presentes. Voy a fijarme la hora, tengo el celular para fijarme la hora, ¿no? Para que no sea justamente más de una hora el encuentro. El título, como ustedes tienen, tiene que ver con esto de, a ver, recién Luján decía esto de lo académico y yo hablaba de la concreción también, ¿no? Siempre fue un tema como así, como muy importante. Yo no puedo trabajar en lo académico si no lo relaciono con la práctica, con la acción, ¿no? Que es lo que yo he visto en todas estas conferencias y lo que, por supuesto, esta Asociación Mundial de Scout es lo que van llevando a cabo, ¿no? Saberes en acción. Entonces, esto que yo voy a presentar tiene que ver con una tesis doctoral, digamos, pero que siempre estuvo como muy imbuido de la práctica, de las acciones en la práctica, de cómo hacerlo, ¿no? No son acciones generales, sino que son como modos singulares de intervenir para ir encontrando las potencias en cada situación. Bueno, preparé un escrito, digamos, como para no irme en los tiempos. Le dije a Luján que por favor me interviniera, si también justamente quedaba como muy teórico. Pero lo que quiero decir es que esto del saber teórico y académico, tuve la suerte de que además sea con Graciela Figerio, quien se escapa de lo académico para que sirva mucho en la práctica, por supuesto, respetando también las normas de la academia. Y bueno, y Carlos Escliar también, otro maestro de Flaxo, por supuesto, que... ustedes ya lo conocen por otros ámbitos, ¿no? Así que tengo la suerte de participar con ellos también en estos trabajos y en estos tiempos. Está bueno lo del currículum que me recordaba recién Luján, porque bueno, fueron muy, muy buenas experiencias en las escuelas de formación agraria, bueno, y otras cuestiones que comenté. ¿Y en qué está basado esto de lo que yo voy a hablar? Está basado en, bueno, un libro publicado también, pero siempre la intención era esto, digamos, sí, es para la academia, pero para que sea un modo de trabajo que pueda servirnos para todos, digamos, otro bagaje más para las experimentaciones, sino para las experiencias. Después van a ver en qué yo hago la diferencia, lo de experiencia y experimentación.
muy complacidos que nos hayas invitado desde Flaxo, por supuesto, muy complacidos. Y bueno, así que voy a darle lugar como para no sea, digamos, no deje de tomar como los puntos que me parecen como esenciales. Yo quiero decirles esto, que estoy muy alegre y compartido de estar en estos tiempos con ustedes, en esta gesta, digamos, gesta, lo tomo, ¿no? De este hermoso territorio existencial, digo, ¿no? Que ahora es virtual, ¿no? Y siempre sostengo que lo virtual puede dar lugar a tantos, tantos reales que pueden concretarse, ¿no? También a que se plague de muchos afectos, de tantas herramientas, como he visto en las conferencias, ¿no? Que generan tanta potencia para las acciones cotidianas, en estos encuentros que nos permiten transformarnos, mutarnos desde los aportes de todos, sin distinciones ni jerarquías. Este, digamos, es una cuestión como muy importante que hace a lo común, ¿no? Por lo que nos llevamos, tal vez solo por algo de lo que podamos registrar en esta inmensa intensidad de lo vivido en estos tiempos, en este espacio, ¿no? Del ayer, de hoy y de todas las conferencias previas, las preconferencias, que son días de intenso trabajo colectivo y que lleva a cabo esta organización tan fielmente y tan precisamente, tan concretamente, con tanta energía y con tanta potencia, a desparramar, a contagiar. Los que me conocen ya saben que mis temas de trabajo, por lo menos los de estos últimos años, rondan en relación a la noción de situación, y a cómo generamos despliegues de potencias en las acciones cotidianas para que se puedan ir generando muchos mundos posibles, digamos, no aquel signado, ¿no? Por el origen, por la tradición o por lo que fuere. Mi recorrido ha sido esencialmente en la docencia, como lo comentó Luján, tanto primaria, media, de posgrado, también, bueno, Flaxo, la Universidad de Río Negro ahora también, muy especialmente en educación especial. Instancia que más me ha interpelado en relación al CT, al tema de la educación especial, a lo que nos convoca hoy, en este encuentro para todos, para cada uno y para cualquiera, ¿no? Cualquiera es una frase, es una palabra, una noción que utiliza mucho Carlos Escriar. Después del tiempo la voy a, digamos, haciendo lugar a lo común, es este cualquiera, ¿no? No es cualquiera como me ninguneo, sino este cualquiera como todos, esto de que todos tenemos lugar. Conseguimos el trabajo de cada día, decimos, ¿no? En este trabajo, en nuestros trabajos, en lo que yo he visto, en lo que he escuchado en las conferencias de estos días también de ustedes, es conseguimos el trabajo como co-investigación. Co-investigación, es decir, investigar con el otro el padecimiento sobre las posibilidades que existen para su propio despliegue de potencias. Decimos y sostenemos que no se puede intervenir, es una toma de posición, por supuesto, ¿no? Este modo de trabajo. Decimos que no se puede intervenir, no se está en una situación de potencia si no se entra en resonancia con la fragilidad del supuesto intervenido. Se asume una fragilidad común y se co-investiga sobre qué posibles se pueden abrir para que el proceso de la potencia se despliegue. ¿Qué implica esto? Esto implica interpelar esa situación en la que estamos en ese momento, registrar qué signos aparecen, qué señales, ¿no? Para poder reorganizar elementos de esa situación, las fuerzas que aparecen y desplegar un nuevo montaje. Como en las películas, vieron que en una película se toman muchas tomas, muchas tomas, muchas tomas, y un director después, de acuerdo a cómo los organiza, surge una película, otra, 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 así en las acciones cotidianas. Y digo, en esas acciones que nos cuestan mucho, que en un momento se estancan y que no sabemos cómo seguir. Y que a veces sentimos que por ahí se están como tolerando de esa manera, pero no las abrimos, nos cuesta como abrirlas, ¿no? Entonces, es mucho más extenso, como le dije, bueno, es resultado de una tesis también, pero de una tesis de la práctica, es muy de la práctica, si no, no hubiera podido ser así.
y también hay una publicación que, digamos, la idea era que podía servir para toda la comunidad educativa y más amplio que la comunidad educativa. Esa siempre fue mi idea y mi intención en relación a investigar estas cuestiones que todos las vamos haciendo en la práctica, pero a veces cuando uno, bueno, las analiza un poco más, la ve con otros, digamos, adquieren como más firmeza, más prestancia, más consistencia y nos dan más fuerza en la acción, ¿no? Entonces, elijo para desplegar en esta... se llama... Yo publiqué un libro, sí, una editorial de Entre Ríos, Vendija, que se llama Hacia una fragilidad común. Esta fue una sugerencia casi de Carlos Escliar, que trabaja mucho este tema, ¿no? Es saberes profesionales, saberes en situación, saberes en acción. Y 6 personas más compartieron tu publicación en Congreso. Perfecto. Elijo para desplegar en esta ponencia, entonces, algunos indicios. A ver, algunas reflexiones. Por eso no quiero pecar de teórico, ¿no? Para compartir un modo, quiero compartir un modo de trabajo, lo que nos aportaron y cómo nuestra práctica les exigió a la vez ciertas transformaciones. No voy a traer ejemplos con todo el historial porque nos llevaría mucho, pero sí voy a mencionar algunos, ¿no? A ver, vamos a trabajar ahora la noción de situación, ¿cómo tomamos situación? ¿A qué le decimos situación? Sería el ejercicio en que uno se aproxima al otro sin un código previo que rigidice, que pretenda invisibilizar al otro, a los otros. ¿Entiende lo que digo? Es muy importante que no exista ese código previo. Yo sé, yo voy de este lugar. Porque es en esa imposibilidad de compartir un código que nos enfrentamos al esfuerzo de poder entender cómo cada quien inviste, valora, está viviendo, está mapeando, cartografiando esa situación en la cual está tocando trabajar. Aclaro que siempre se trata de esas situaciones en las cuales tenemos que encontrar rumbos, modos que como venían transitando, ya no sirve más, ya no le sirve al alumno, no le sirve al maestro, no le sirve a la institución, se están tanqueados y bloqueados. En las comunes ya sabemos cómo actuar, ¿no es cierto? Ya tenemos un modo. Continúo. La aproximación al otro está dada por el problema que convoca. Hay una incógnita que presenta esa situación. Uno se aproxima al otro como término de un problema. Tiene que ver con cada experiencia particular. El pensar cómo seguir, desde dónde, sin determinar o tratando de no establecer códigos previos, saliéndose de un rol prefijado y de una posición de horizontalidad. Por eso decía co-investigación. Decía co-investigación. Decía que uno se aproxima al otro como término de un problema. ¿Se acuerdan en matemática los términos que están separados por el signo? Todos tienen el mismo valor, los términos. Entonces, de acuerdo a cómo los acomodo, aparece una situación, otra, ¿no? De acuerdo a las reglas que hay en matemática. El signo más, el signo menos, separan términos. Y uno es un término más, no es el que prepondera, el que dirige eso. Eso es muy importante tenerlo presente, aunque por supuesto en una escuela hay una dirección, en una organización, pero cuando se trabaja una situación, todas las opiniones, todos los modos, son válidos sin jerarquizaciones. Entonces, digo esto, normalmente se tiende a pensar la situación como la región chica de un mundo grande. Al mundo ya lo conocemos y luego se dan sus particularidades o situaciones. Esto es generalmente lo que nos pasa, ¿no? Esto es lo que yo veo, lo que a mí me ha pasado también. Pero la situación, decimos, tiene un nivel ontológico mayor. No accedemos al mundo sino a través de situaciones. Porque un mundo estrictamente no hay. Un mundo es como una representación aplanada de lo único que es real, que son situaciones. Y ellas son mucho más la fuente de lo pensable que las teorías.
En una situación se tienen muchos saberes y en cierto modo no se sabe nada. Y justamente esto da lugar al despliegue del enigma. Entonces, operar en una situación implicaría convertirse en un elemento no trascendente, tan inmanente a ella, tan de ahí, que ya no se tienen ideas abstractas sobre las cosas. Solamente se tendrían las ideas que cobran vida dentro de ellas, dentro de esa situación. Las ideas ya no serían universales, ideales. Por ejemplo, desafío para un estudiante o para una familia en una situación singular podría significar arremeter con clasificaciones muy cerradas, derrumbarlas, perforarlas. En otros, desafío podría ser una exigencia que intimide, que apabulle. Entonces, en cada situación en singular, ¿qué significa? Cada concepto tiene su expresión particular en cada situación dada y tiene su manera de operar. Poder identificar esto cuando estamos trabajando, ¿no? En cada situación, como profesionales que acompañamos, tendríamos que poder percibir las cosas como, me voy a fijar la hora, tendríamos que percibir las cosas como paquetes de potencia que están inhibidos y que pueden desplegarse. ¿Qué digo esto? Hablamos de un joven, pero ese joven tiene esa manera de caminar, tiene esa voz, tiene ese carácter singular, como si intentáramos ver su plasticidad, las fuerzas que operan. Decimos y sostenemos que eso arroja más información que describirlo por ser un menor, por provenir de un barrio determinado, ¿no? Se trataría en este trabajo de poder percibir los cuerpos, de poder percibir las fuerzas que están operando en cada situación. Acá la traigo a una autora brasileña que estuvo muchos años exiliada en Francia, que se llama Soli Ronick, que nos habla de una noción que a mí me gustó mucho, que se llama cuerpo vibrátil, y que me ayudó, por supuesto, ¿no? Como aquel capaz de percibir esos cuerpos que vibran, habilitando una sensibilidad, otra que comprende al mundo en su campo de fuerzas, que nos afectan, que nos atraviesan. ¿Qué dice? Sostiene que cada uno de nosotros es afectado por una infinidad de fuerzas muy variables. Y es por eso que las subjetividades experimentan crisis frecuentes, porque las referencias se vuelven más precarias y volátiles. ¿Qué nos pasa en las crisis? En las crisis uno se ve a sí mismo fragilizado y justamente Esa fragilidad es el corazón mismo de la creación de realidades, de otras realidades. Y acá les leo un párrafo muy textual de Soli, ¿no? Dice, en cuanto te sentís frágil y cuando tus referencias no hacen sentido alguno, es que te ves forzado a crear. Uno no crea porque es lindo o porque quiere ser famoso, sino porque está forzado, porque no tiene otra opción que inventar. Hacerse cargo de esta fragilidad en lugar de huir de ella, he ahí la verdadera salud, dice. Digo, frente a lo que nos creemos que crea a veces, ¿no? Que creamos, ay, cuando estamos muy inspirados, o que tal autor, mira cómo creó, es en esos momentos que estamos ahí como muy acuciados, ¿no? Como este momento de esta pandemia, que estamos creando estos modos de estar, ¿no? Estos otros modos de estar, vulnerables, posibles, tal vez precarios, tal vez temporarios, ¿no? Entonces, continúo. Esto lo dice Soli. Para el régimen identitario, la fragilidad es la amenaza de una especie del colapso de sí mismo. En la estructura psíquica que le damos de varias generaciones, la fragilidad no tiene lugar. La fragilidad no tiene lugar porque tienes que estar siempre muy bien, estable, funcionando. Lo que tu cuerpo vibrátil capta del entorno queda recortado porque tenés que estar siempre bien. Entonces, decimos nosotros, ¿no? La subjetividad flexible, ¿qué implicaría?
esto, continuó Rosnick, sería esa doble capacidad sensible según la cual lo otro existe y la existencia de uno mismo es modelada a partir de lo que implica la existencia del otro. La fragilidad del cuerpo vibrátil tiene que ver con la vulnerabilidad que supone estar conectado de manera inmanente, así en el aquí y el ahora, con las cosas, sin codificación previa. ¿Por qué traigo esta idea? ¿Cómo estamos con la hora? ¿Por qué traigo esta idea? Esta idea de cuerpo vibrátil que surge con la fragilidad nos posibilita captar más información de la situación que no se corresponde con las referencias estables del exterior y por lo tanto da lugar a crear conceptos, relaciones, imágenes. En algún momento de nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Como yo decía antes, cuando se presenta una situación nueva, casi inesperada, o cuando tenemos que iniciar un proceso, yo trabajo mucho en integración escolar, ¿no? O en ciertos espacios, como en los que todos ustedes trabajan, a veces nos puede parecer, darle atención a estas cosas, a veces nos puede parecer una inquietud, dolor de estómago, un no saber. ¿Qué decimos? Que esas sensaciones constituyen un dato fundamental. Es como si estuviésemos captando algo de esa situación que no se corresponde con ninguna distribución de roles formales. Se trata de esta dimensión perceptiva, la vinculamos nosotros, con eso de que con lo que nos habla Rolnick, ¿no? De lo que nos habla Sueli Rolnick. Esto tiene que ver con el concepto, por eso lo traigo dentro de situación, tiene que ver con el concepto de situación, que como expresamos antes, tiene más poder que la escena, es lo que está pasando ahí. Son las fuerzas vivas que se están interactuando, ¿no? La escena decimos que es solo visual, ¿no? Yo veo un parque, veo a los niños, veo el colectivo, es solo visual. En cambio, la situación permite un acceso del cuerpo a las fuerzas presentes, que es difícil de asumir porque además requiere un tiempo de elaboración particular. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando nos empieza a doler la cabeza o la persona que está al lado nos está diciendo algo que es muy difícil de entender, allí va surgiendo el potencial, ¿no? Ahí va surgiendo el potencial de una situación. ¿Y qué decimos? Que hay que darse tiempo, porque a ese potencial se lo siente primero y después se lo empieza a llenar de palabras y se lo convierte en una idea, en una propuesta, en una acción a desarrollar. Entonces, es a partir de poder percibir esa fragilidad que nos podemos dar cuenta que los cuerpos vibran, habilitando una sensibilidad otra que comprende al mundo en su campo de fuerzas. Fuerzas que nos afectan, que nos atraviesan y nos posibilitan trabajar en esa situación y dar lugar, crear algo imprevisto, algo distinto, desbloquearnos de donde estábamos bloqueados. Decimos que siempre ahí viene lo académico, esta disputa como que siempre es como que existe, ¿no? Decimos que siempre los saberes profesionales, comunitarios, se redefinen a partir de un requerimiento situacional, como hemos visto en todas las experimentaciones que nos han mostrado a lo largo de estas conferencias anteriores, ¿no? Decimos que no se puede operar por fuera de la situación. Ella exige una inteligencia muy particular, muy sensible a los signos que se presentan. Cuando en la práctica se nos hace presente una exigencia particular, ¿no? Entre los términos de una situación, ¿no? Acá traigo un mínimo ejemplo, ¿no? Padres, alumnos, profesional, institución, comunidad, serían, ¿no? Los términos. Existe una singular distribución de los cuerpos, de distancias, de voces,
que van formulando, ¿no? Van formulando una selección primera, un primer piso de intelección sobre el cual después se pueden ir seleccionando conceptos para tantear. Esa delicadeza, ¿no? Lo llamamos así, esa delicadeza del roce de los cuerpos es una situación concreta, es un primer nivel de sensibilidad a explorar. En ellas accedemos a lógicas que rompen nuestros supuestos. La situación nos violenta cada vez que el encuentro entre sus términos refuta los órdenes internos, los nuestros, ¿no? Las coherencias que teníamos, que ahora deberán abrirse a nuevas relaciones de poder, de resistencia, posibilidades de fuga. Cortito también, ¿no? En una reunión con la mamá de una alumna con una importante patología orgánica que requería mucha asistencia en educación especial, hablo, ¿no? Además de los argumentos que se esbozaron en el encuentro, aparecían gestos, esto que, bueno, nos podemos ver, pero nos falta palparnos ahora, ¿no? En esta situación, aparecían gestos, decires, pedidos explícitos o implícitos. Nuestra labor ahí implica descifrarlos y ponerlos en relación. ¿Qué advertimos que se pide? ¿Qué se nos solicita? ¿Qué sensibilidad se requiere? ¿Cuál sería un proyecto viable a armar? Yo estoy diciendo esto y me acuerdo de la situación, ¿no? No me da el tiempo como para explicarla más concretamente. ¿Se requiere solo acompañamiento de la escuela especial? ¿Se nos está pidiendo un aval? ¿Se nos solicita la presencia para ver qué otra cosa se nos ocurre? Los consideramos como un conjunto de elementos heterogéneos que, conservando su carácter múltiple, cofuncionan, ¿vieron? Como las constelaciones, las estrellas. La situación, ¿por qué marcamos tanto la noción de situación? ¿No? La situación aparece siempre reorganizando los saberes, por eso los conceptos en situación. Desafío, ¿no? Puede significar una cosa para uno, otra cosa para otros. No es adecuado imponerle algún eje ideológico, un a priori. Por ejemplo, como vimos que están trabajando en las comunidades, en las escuelas rurales, en las escuelas de frontera, ¿no? Por ejemplo, en las conferencias previas, ¿no? Si se trabaja con una comunidad aborigen, ¿no? Se trabaja con una comunidad aborigen, no sería pertinente hacer hincapié en valores determinados de lo indio, sino que había que tratarlo a ver cómo es en cada situación particular, ¿no? Y nos decían, tal comunidad es de tal aspecto, tal otra es de otro aspecto, no se puede aplicar lo general para las dos, decían hoy a la mañana. Decimos que lo indio no se opone a lo moderno, ¿no? Actualmente, los jóvenes provenientes de esas comunidades usan camperas de jean, viven en las ciudades. Entonces, decimos esto, yo quiero remarcar algunas nociones, sí, esto quiero hacer en algún otro momento, nos podemos encontrar, podemos ver, podemos hacer como un desarrollo, cómo trabajamos en tal situación o no, pero nunca pretende ser una universalidad del modo. Continúo, ¿no? Entonces, es muy importante tener cuidado con los clichés que nos aparecen al aproximarnos a una situación. El problema del cliché es el hecho, esas habituaciones, ¿no? De que no registra la intensidad de una situación, sino que solo nos trae lo que ya ha sido pensado. ¿Qué decimos que el cliché? El cliché es un límite a la sensibilidad. Resulta habitual estar entre clichés, ¿no? Como habla un médico, como habla un artista, como habla un espinociano. Reconocemos rápidamente algo ya hecho, ya pensado, ya consistente. Decimos que vivimos consumiendo clichés, ¿no? Pero, ¿qué sostenemos? Sostenemos que cuando el cliché entra en catástrofe, o sea, cuando lo podemos desarmar, quebrantar un poquito, allí empieza la práctica, ¿no? Por lo tanto, podríamos pensar no tanto en no tener cliché, cómo no tenerlos, ¿no? Cómo no tenerlos, sino más bien en no vivir
una catástrofe, algo que se cayó, que se derrumbó, no vivir la catástrofe como un problema, ¿no? Sino como posibilidades de acción, ¿eh? Como hicieron ustedes con este congreso, por supuesto, ¿no? Entonces, quiero comentar así un poquito, ¿no? Que conversando con una directora de una escuela especial, nos dice que allí los clichés se rompen todo el tiempo, porque justamente muchos chicos ni siquiera los tienen. Nos cuenta una situación de una niña con síndrome de Down de 11 años que un día le dice: directora, ¿me podés explicar por qué en la escuela todos tenemos que hacer lo mismo? ¿Qué le dice la directora? María Laura se llama la directora, ¿no? María Laura le dice, y la escuela es así, le responde. Bueno, le dice esta joven, esta niña, yo voy a hacer una escuela diferente, porque está mal que hagamos todos lo mismo. Entonces, ¿qué hizo la alumna? Me cuenta María Laura. La alumna inventó una escuela con todos los alumnos haciendo cada uno algo distinto. Nos señala lo extraordinario de la anécdota y con mirada y voz perpleja nos dice María Laura, dice, a eso lo llaman deficiencia mental. Porque dice que la psicóloga de la institución, como la niña estaba haciendo con papelitos distintos, decía que hablaba sola, que estaba, a eso le llaman, dice María Laura, le llama la directora, ¿no? A eso le llaman deficiencia mental. Por supuesto que para eso hay que moverse por fuera de lo establecido. Si yo tengo ese cliché, digamos, de la psicóloga, que bueno, todos los que hablan por sí solos y esto, entonces están, es una cuestión de deficiencia mental, ahí no puedo intervenir de otra manera, solo en una dirección. Digo que a veces nos cuesta mucho salirnos y enfrentarnos a esa violencia que nos permite pensar, digo violencia porque irrumpe en nosotros, ¿no? Nos permite pensar en otras miradas, en otros aconteceres, en otros devenires, cómo acompañamos eso que tan inteligentemente esta niña había armado, ¿no? Por eso decimos que el saber, ¿qué decimos en esto? ¿No? Digamos, no estamos en contraposición del saber experto, decimos que el saber experto opera exactamente igual, ¿no? Esto de los términos de la situación, opera exactamente igual que todos los demás recursos de la situación, que todos son insumos que quedan en equidistancia. Y es en la propia situación donde se reorganizan, se resignifican, de manera tal que cuando hay un experto siendo parte, todos sus saberes están a disposición, ¿no? Normalmente cuando se dice esto, ¿qué pasa? A veces los expertos reaccionan diciendo que es imposible no recordar todo lo que se sabe y que se pierde una riqueza enorme. Pero, ¿qué pretendemos nosotros? No advertimos que no se trata de olvidarse, sino de poner esos conocimientos en suspenso, porque lo que se sostiene en verdad no son saberes, en este caso es previamente, sino una situación de poder. Queremos que esto no pase, ¿no? Pues si no, ahí corremos el riesgo de no mirar la situación, en cómo llevarla a cabo, en cómo solucionar algo, en cómo abrir posibles. ¿Qué decimos? Que el experto tiene que ser capaz de sumergirse en la situación, sumergirse, no de ser negado, ¿eh? No de ser negado, sumergirse como un término más. Un profesional que tiene saberes extrasituacionales y que no se dispone según la situación, para nosotros es un habitante banal de la misma. Pero si se incluye como un elemento más, como un término más, y se pregunta, se problematiza, puede desplegar posiciones de las más diversas. ¿Qué decimos con esto? Abogamos por la multiplicidad de saberes sin jerarquías, ¿eh? No se trata de negar ningún saber, sino al contrario, de horizontalizar al máximo el conjunto de los saberes que hay. Son saberes que el profesional va elaborando, haciendo relaciones y que surgen del enfrentarse con un problema. ¿Qué sostenemos? Esto desde Deleuze y desde Deleuze, que no hay afinidad entre el pensamiento del experto y el mundo. Nadie viene con la solución en la mano. Todo es a poner a relación y a crear.
Muchas veces, ¿no? Cuando en educación especial, en otras situaciones, cuando se inicia un proyecto en todo tipo de escolaridad, se requiere formalmente que se efectúen adaptaciones, que se clarifiquen expectativas. Y para cumplir todo esto formalmente se requiere solo de una, decimos, ¿no? Se requiere solo de una explicitación general. Y para cumplir todo esto formalmente, bueno, como decíamos, general, no estamos en contra de eso, ¿no? Se tiene que hacer una explicitación general con objetivos, con propuestas, por supuesto. Pero nunca es un camino establecido. Todo es a considerar en la situación, en ese particular grupo de alumnos, con esa maestra o maestro en especial, en esa comunidad, en esa institución. Bueno, podría decir más de esto, pero vamos a concretar un poquito más. Ahora bien, si oponemos, a veces nos pasa esto mucho a los humanos, ¿no? Si oponemos saber situacional, saber en acción, como también lo dije, como es lo que generalmente trabajan los grupos de scout que yo conozco, ¿no? Tan eficientemente, tan en comunidad, tan en sintonía, ¿no? Si oponemos saber situacional y saber profesional, reducimos el tema. Decimos que la situación es el lugar del encuentro. La llamada teoría va perdiendo de a poco pertinencia, se va convirtiendo en un enorme archivo teórico con usos situados. El dador de consistencia, lo que le da tierra, lo que la ancla, lo que le da sentido a las cosas, es estar inscrito en la situación. Una situación siempre se define por el problema que la organiza. Verónica, te envío una solicitud. Una situación. Estaba viendo si había mensajes de ustedes. Una situación se define siempre por el problema que la organiza. Y como los problemas están vivos y además siempre cambian, hay tantas situaciones como mutaciones sufren los problemas. Voy a seguir un poquito más para después dar lugar a un video chiquitito. A ver, catástrofe, caos, es otra noción, ¿no? A ver. Por supuesto que no el caos total ni la catástrofe total, pero sí signos de quebrantamiento de algunas cuestiones, ¿no? Que a veces sostenemos y no sabemos cómo, pero entonces no creamos. Esto a mí me resultó muy útil en la educación especial. Catástrofe, caos. No sostenerlo, decimos. Atravesarlo para que algo distinto se arme. Pensamos en un joven, yo estoy pensando en muchos jóvenes en los que he trabajado, por supuesto, ¿no? Por eso se me hace a mí más concreto y a ustedes no. Bueno, vamos viendo cómo podemos interconectarnos, si se puede. Pensamos en un joven, ¿no? Que como tantos otros cursa el secundario, Nicolás se llama, es un nombre ficticio, ¿no? Participa externamente a la escuela en organizaciones de derechos humanos, colabora también en un bachillerato popular, es un joven con alguna discapacidad, por supuesto. Él puede, hablando con el micrófono, después se va a entender esto, él puede, hablando con el micrófono, dejar en silencio y conmover a toda la escuela en un acto escolar. Hablé de derechos humanos, puede conmover a toda la escuela en un acto escolar. El profesor de sociales, de quien es alumno, con quien está trabajando la historia reciente, lo aplaza en el primer trimestre. Esto pasó el año pasado. La participación del joven en la comunidad y su compromiso con ella exceden a la media de un alumno de su edad, es un chico de educación especial, un joven, y a los contenidos de la materia en cuestión, en la práctica, digo, ¿no? Hablamos, nos reunimos con el profesor, intentamos en un primer momento armar resúmenes, cuadros. El profesor persiste en su actitud. Dice el profe, yo quiero, dice esto, yo quiero sacarlo del discurso eminentemente político. Yo no lo quiero perjudicar, pero él no responde a los textos que doy. Insiste el profesor, ¿no? Dice, afuera
Dice así, ¿eh? Afuera es hablado por otros. Aquí tiene que responder. Pero eso es lo que lo sigue imposibilitando el joven. Eso es lo que vemos nosotros, eso es lo que yo veía yo acompañándolo. Porque lo que vemos es que lo está infantilizando, lo infantiliza de esa manera, lo culpabiliza, casi lo culpabiliza. Y tanto la infantilización como la culpabilización, tanto la infantilización como la culpabilización son muy corrosivas para cada subjetividad. Tenemos que pensar algo, decimos, ¿no? Uno se queda, ¿no? Ahí, digamos, cuando este profesor piensa de esta manera, entonces es bueno como hacer espacios, ¿no? Y no responder con los automatismos, con las habituaciones, con ciertos clichés, ¿no? Decimos, tenemos que pensar algo. No podemos cuidarnos de que a esto le llamamos catástrofe, ¿no? Que se caiga la escuela, ¿no? Tenemos que cuidarnos de que la catástrofe no ocurra, ¿no? No podemos cuidarnos de que no ocurra. Se tiene que derrumbar algo, tenemos que provocarlo, porque así la situación no puede seguir. En la situación que mencionamos, el joven en los actos escolares se destaca por su rol y manera de explicitar la realidad de manera contundente. Y aparece, sin embargo, aplazado, o sea, esto es así, digamos, explicita la realidad de manera muy fuerte, muy concreta, a todos les llega. Y aparece, sin embargo, aplazado en historia reciente, ¿no? Decimos, qué paradójico, ¿quién puede creerlo? Esto hay que mostrarlo, hay que visibilizarlo. La escuela no se está, la escuela que es un artificio para que puedan convivir, aprender los alumnos. Bueno, esta es la escuela que conocíamos, ¿no? Pero se enquista acá en este caso, en el año pasado, en una postura arcaica. Se está operando con una idea de falta, ¿no? A este alumno le falta en relación a que hay un deber ser estipulado, ¿no? Por eso, el hacer derrumbar esto, ¿no? Decimos, el producir el caos va a producir visibilidad y entonces con lo que aparezca, intentar operar con lo que aparezca, ¿no? Están primando aquí los saberes profesionales, que serían, a ver, miren esto que decimos, saberes profesionales, ¿no? Serían el conjunto de los saberes acumulables ya pensados y ya sistematizados que justamente no demandan reflexión, son la gestión de lo que ya se sabe. Ese alumno tiene que aprender de esa manera, tiene que dar lección así. Y todos los otros posibles, nosotros proponemos la reflexión de lo que aún no se sabe. Sostenemos que hay que desterritorializar, esto lo podemos llamar desterritorializar posturas y volver a anclar, a territorializar sobre otras miradas, sobre nuevos posibles. Esta situación, este problema actual, nos lo piden desde una exigencia ética para no devaluar vidas ni intentos de emancipación. La estrategia en este caso es no insistir más con el profesor, fue, ¿no? Sino dejar que se desvanezca la cuestión, que aparezca aplazado y que se muestre lo absurdo de eso, no taparlo. Cuando observamos algo muy fijado, que tal situación está estancada, que con el profesor ese ocurre tal cosa y siempre de la misma manera, hay que pensar, esto lo dice él, es este concepto, líneas de fuga. ¿Qué dicen los otros términos de la situación? El padre, el auxiliar, la directora, todos observan desde variados lugares, distintas posiciones. A ver por dónde. Probemos, decimos. Cuando se trabaja en el plano, fijo la hora, cuando se trabaja en el plano de las conexiones, se está siempre afectado por una cantidad de fuerzas que se están encontrando de muchas maneras, el plano de las conexiones, de las vibraciones, ¿no? O sea, en multiplicidad. Esta noción nos sirve para desarmar modelos, para desarmar percepciones muy molares, para desarmar etiquetas, para desarmar las ultra consistencias, para ubicar figuras cuyas potencias no están concebidas por los saberes profesionales. Por ejemplo, en una escuela, el papel de la cocinera, del portero, del que pasa,
son los poderes de las fuerzas múltiples que habitan una situación. Y que también, si esa aún si esa situación, cuando se describe a sí misma, de manera ideal no los contemplara. Una escuela pocas veces, decimos, una escuela pocas veces hablaría de sí misma a partir del portero o a partir de la cocinera, y sabemos la incidencia, la observación, la presencia que tienen. Yo quería que ahora pasemos así cortamos un poquitito y me voy a tener que apurar un poco también, que pasemos un primer videíto que habla de la pasión por el enseñar, por el aprender. Así que le pido a Fede y a Nacho si pueden. Abrazos, a ver. Ahí lo pongo. El primero ponemos, ¿no? El primero, sí. Un profesor que habla de la poesía, ¿no? Ahí estamos. ¿Vos lo ves, Rafa? A ver. ¿Te está viendo? ¿Vos lo ves? A ver. No. Me veo a mí. Ok, un momentito. Ay, sí, ahí lo veo. Buenísimo. Sí, claro. Buenísimo, lo pongo. Su, svelti, svelti, veloci, piano, con calma, non va affrettate, eh. Poi non scrivete subito poesie d'amore, che sono le più difficili, aspettate avere almeno un'ottantina d'anni, e scrivetele su un altro argomento, che ne so, su il mare, il vento, un termosifone, un tram in ritardo, ecco, che non esiste una cosa più poetica di un'altra, eh? Avete capito? La poesia non è fuori, è dentro. Cos'è la poesia? Non chiedermelo più, guardati nello specchio, la poesia sei tu. E vestitele bene le poesie, cercate bene le parole, dovete sceglierle, a volte ci vogliono 8 mesi per trovare una parola, sceglietele, che la bellezza è cominciata quando qualcuno ha cominciato a scegliere, da Adamo ed Eva, lo sapete Eva quanto ci ha messo prima di scegliere la foglia di fico giusta? Come mi sta questa? Ha spogliato tutti i figli del paradiso terrestre. Innamoratevi, se non vi innamorate è tutto morto. Morto tutto è, vi dovete innamorare, diventa tutto vivo, si muove tutto. Dilapidate la gioia, sperperate l'allegria. Siate tristi e taciturni con l'esuberanza. Fate soffiare in faccia alla gente la felicità. E come si fa? Fammi vedere gli appunti che mi sono scordato. Questo è quello che dovete fare. Non sono riuscito a leggerli, ora mi sono dimenticato. Per trasmettere la felicità bisogna essere felici, e per trasmettere il dolore bisogna essere felici. Siate felici, dovete patire, stare male, soffrire, non abbiate paura a soffrire, tutto il mondo soffre, eh? E se non avete i mezzi, non vi preoccupate, tanto per fare poesia una sola cosa è necessaria, tutto. Avete capito? E non cercate la novità è la cosa più vecchia che ci sia. E se il verso non vi viene da questa posizione, da questa, da così, buttatevi in terra, mettetevi così, eccolo qua. È da distesi che si vede il cielo, guarda che bellezza. Perché non mi ci sono messo prima? Cosa guardate? I poeti non guardano, vedono. Fatevi obbedire dalle parole. Se la parola è muro, non vi dà retta, non usatela più. Per 8 anni, cosa impara? Che è questo? Boh, non lo so. Questa è la bellezza. Come quei versi là, che voglio che rimangano scritti lì per sempre. Forza, cancellate tutto. E dobbiamo cominciare, la lezione è finita. Ciao ragazzi, ci vediamo mercoledì, giovedì. Ciao, arrivederci. Ahí volvimos. Sí, volvimos. A ver.
Bueno, esto era un poquito como para tratar de amenizar un poquito en tanta palabra también, y esto de las conexiones con las situaciones, con las vibraciones y toda la potencia que nos permite el posicionarnos, ¿no? Con la vida, con las cuestiones. Y me hace acordar aquí mucho a Fernando Bárcena, español, pedagogo español, que siempre dice que pensar empieza por sentir. Quiero, a ver, Luján, ¿qué tiempo tengo? ¿Media hora? ¿Qué tiempo tengo? ¿Estás por ahí? Rafa, Bueno, ¿me escuchás? sí, Luján, ¿qué tiempo tengo? ¿Tengo 30 minutos más? ¿Qué Los tengo? 30 minutos que siguen serían para las preguntas. Si querés redondear. Tomo 10, por favor, ¿está bien? Dale, perfecto. Bueno, bueno, voy a concretar. La verdad que pensé que me iba a hacer poquito el tiempo. Quiero hablar de experiencia y experimentación, ¿no? Experiencia, lo voy a decir muy cortito, tendría que ver con eso ya conocido, eso que ya hicimos. Se vincularía un poquito con el saber experto, ese que está como más bloqueado y más ligado a los clichés. En cambio, la experimentación sería eso que voy a probar, eso que no sé, eso a lo que me arriesgo, eso a lo que nos arriesgamos. Esa sería como una diferencia también, digamos, que en algún punto la tomo de Foucault, ¿no? También otra comparación entre convencer o invitar a una acción, ¿no? Como digo, en las acciones cotidianas, en la educación, el convencer, por ejemplo, el convencer, el sentido estaría como de mi lado si yo intento convencer, ¿no? Y lo que intento es imponerle una verdad a un otro que no la tiene, ubicándolo como un subalterno. En cambio, en el invitar no se invita a una verdad, a un sentido, se invita, como decíamos al inicio, a una coinvestigación, a compartir un proceso, se invita a preguntarse. El intento siempre en este trabajo es de una búsqueda, se trataría siempre de una posición muy pragmática, pero puede ser que en un momento sea necesario trabajar tal vez desde el convencimiento, porque, por ejemplo, nos pasaba con un alumno, porque vemos la exigencia de la situación, ¿no? Por ejemplo, con un alumno decíamos, no, no, así se pierde de amigos, desde esa postura ese joven no se sale, no se desterritorializa del grupo anterior donde estaba, le cuesta convivir, desplegarse en el grupo. Claro, lo invitamos en ese caso, lo invitamos, pero ahí también estaría oficiando el convencerlo que tiene que probar otras maneras, porque si no así queda fijado, por eso esto de que es muy sutil, las intervenciones son muy sutiles, ¿no? Recuerdo un profesor que comentó que un alumno le entregó un trabajo, esto de autoritarismo, ¿no? A ver cómo es esto del poder de las palabras y por dónde, ¿no? Recuerdo un profesor que comentó que un alumno le entregó un trabajo que lo podía calificar con un 4, ¿no? Y como el profe sabe que ese alumno da para un 9 mínimo, no se lo recibió hasta que cumplió con la consigna. Uno podría tildarlo de autoritario, pero no lo tomamos así, lo tomamos como que este profe apuesta a efectos de liberación en ese determinado joven, porque sabe, porque lo ha visto producir de otra manera, ¿no? Entonces decimos que siempre las palabras adquieren, como en la poesía esta anterior que vimos, más valor cuando las intentamos pensar como operaciones concretas en una situación. Quiero traer algo que, bueno, me dice María Laura, también esta directora que es amiga también, me acuerdo de una situación de la escuela especial cuando era directora, me dice, ¿no? Un alumno tenía 12 años y me dijo, ¿me puedes explicar por qué no puedo leer y escribir? Y me dice María Laura, mira, vos no tuviste suerte para eso, ¿eh? No, ya no le contesta con omnipotencia, le contesta desde lo común, desde lo que le aparece. Vos no tuviste suerte para eso, pero si las escuelas se midieran por el oído musical, yo como directora no entro en ninguna y en cambio vos serías el director. Te tocó esto. Bueno, pero a ver, a ver, a ver. O sea, lo llevo al plano de lo habitual, ¿no? Pero le dice, pero a ver, te propongo algo.
que hagas un taller de rock. Vos lo bailás maravillosamente, sabés crear ritmos como nadie. Armamos un encuentro todos los viernes invitando a todos, vecinos, padres. ¿Querés? Fantástico. ¿Y cómo hago? Y fue la respuesta. Enseñás a bailar rock, lo haces espléndido y vas mostrando cómo se logran los diferentes ritmos. Hacía ritmos con papeles, con lo que encontraba. Se organizó el taller por 2 años. Al cumplir los 14, egresó de la escuela. A los pocos meses, hace una visita a la escuela y dice, vengo a contarles una cosa con mucho entusiasmo. Aprendí a leer y escribir y a hacer cuentas y estoy trabajando en una zapatería. Y hago eso y hago las cuentas y leo y escribo. Y bueno, fue haciendo lo que sabía, lo que lo conmovía, desplegando sus potencias con otros también, posibilitando y posibilitándose, ¿no? Quiero traer una noción que para mí es muy importante, que es el de involución, involución, como aquello que implica anular la temporalidad progresiva para descubrir una serie de posibles, alejándonos de ideas que nos marquen una evolución de acuerdo a un modelo, a un deber ser. Lo menos desarrollado tiene potencia de devenir por estar en relación de coevolución con otros. Estoy achicando, ¿no? Espero que se entienda. Digamos, un individuo terminado y asentado sobre su identidad no tiene capacidad de transformarse, de devenir. Esto me lleva a preguntarme por la mayor vulnerabilidad de que son objetos algunos jóvenes de educación especial, esos que tanto nos interpelan obligándonos a crear. ¿Qué decimos? Que la vulnerabilidad puede nombrar algo de ellos, y además todos somos vulnerables, pero no es lo que permite pensarlos. En eso ya aparece mucha potencia cuando rompen con las categorías establecidas, ¿no? Creemos que por algún rasgo que muestran, fuerzan una excepción. Podrían ser excepcionales. Acá tendría que traerle más elementos, ¿no?, para llegar a esto, pero bueno, lo achico, lo resumo. Podrían ser excepcionales, pero no en cuanto a grandiosos, sino en el sentido de anómalos. Anómalos, decimos. Hay una diferencia entre anormal y anomalía. Anormal es una desviación respecto a una norma. Una no normalidad que se presenta como imposibilidad se la podría llamar anormal. Una excepción que aparece como posibilidad se la podría llamar anomalía. Entonces decimos que podríamos pensar a estos anormales, ¿no?, estos alumnos que nos exigen todo el tiempo más que otros adolescentes, podemos pensar a estos anormales como singularidades extremas que destituyen los modos a priori que tenemos de pensar los clichés y convocan a una catástrofe porque no se tienen modelos preestablecidos para enfrentarlos. Por lo tanto, nos parece que el problema es cómo los profesionales contactamos con estos anormales y sus potencias, pero a las personas como cantidades, como paquetes de potencia. Somos todos infinitos grados de potencia, no dos personas con la misma cantidad. Se trata de paquetes, combinaciones originales. Spinoza nos dice que al ponerla en juego, o bien compone y abre posibles, o bien se enreda en situaciones en las que se malgasta. La potencia no la tenemos cosificado. Hay que descubrirla en las relaciones. Siempre hay aumento o disminución. Es bueno para uno lo que aumenta la potencia y es malo lo que lo disminuye. Por ello, la política de encuentros, de afecciones, es fundamental. Bueno, quería hablar de inestabilidad, esto no lo vamos a hablar, también que tiene que ver con el devenir, con lo vibrátil, con que siempre una situación es inestabilidad, si no vamos con las respuestas certeras, eso por supuesto. Decimos que conseguimos lo estable como sin virtuales, y la inestabilidad no como el negativo de lo estable, sino como positividad viva a la que no le falta nada, porque siempre es inestable cuando vamos a actuar en un terreno que no conocemos. Decimos que no se sabe cuál es la potencia del otro, pero el trabajo es justamente comprometerse al gesto que en el otro habilite una potencia. Nosotros proponemos, decimos que el problema se cierra, voy cerrando,
cada vez que aparece una identificación que intenta unificar, esto debe ser de tal manera, Juan tiene que dar tal lección de historia reciente y tiene que ser de su único modo. El saber en situación está obligado a una exigencia que arruina los planes e impone un pragmatismo estableciendo conexiones que no estaban previstas. Juan, o Nicolás, como lo habíamos nombrado también, dejó conmocionados a todos cuando tomó el micrófono en recordatorio del Día de la Memoria, y el profesor de sociales no lo aprobaba. ¿Qué no pudimos ver? ¿Qué enlaces no pudimos hacer? Decimos capacidad de percepción limitada. La directora casi imperceptiblemente invitó en ese acto escolar a si algún alumno quería hablar, y Juan se presentificó y desplegó su potencia en esa situación singular, y mostró que él de historia reciente sí puede dar cuenta, claro, no a la manera tradicional, esperable, que solicita ese profesor. Consideramos a la potencia no como una fuerza que se mide, este alumno puede más a que el menos, sino como un poder en relación a una dimensión de lo no hecho, de lo que ignoramos, lo pensamos como la capacidad de una relación con el mundo en tanto espacio plausible de creación. Si potencia es creación de posibles, implica la creación de modos de vida que se producen en los encuentros. Sostenemos que es en el punto donde no sabemos lo que podemos, que algo está por crearse, donde se hace la experimentación de poder algo y que la articulación que importa es con las relaciones por venir. Concluyo. Una afirmación muy importante es que la profesión se impotentiza si no se ponen en el centro todos aquellos signos de lo vital que nos obligan a producir nuevos modos de tratar, de estar, porque no hay nada dado, no hay nada dado, sino realidad a construir. No podemos dormirnos en lo que ya sabemos. Eso implicaría devaluar vidas que están obligándonos a reabrir, a volver a considerar cosas, a producir nuevas instituciones y dispositivos, porque no hay un problema abstracto de conocimiento, no hay un problema abstracto de nuestra calidad técnica, hay un problema claramente ético, en el sentido de que se esté comprometido en convertirlo en potente, y estar implicados en ellos. Hola, Rafael. Sí, termino con una frase nada más, ¿no? En esto de cómo hacemos para no quedar en cuarentenados, poder salir y abrirnos las puertas a acciones que produzcan efectos de igualdad, y donde, como en toda esta postura, se intente una posición por lo común, por la justicia, y que intentemos que la salida de esta pandemia nos pueda vincular con esta situación de mayor justicia, aunque siempre eso es como algo muy, muy, muy difícil, y por supuesto muy honrado y agradecido de esta participación y de este encuentro con ustedes. Creo que nos demoramos un poquito al inicio, ¿no? También por eso se extendió más. Bueno, un abrazo enorme, enorme, enorme. No sé si hubo preguntas, me vas avisando, Luján. Ahora te veo mejor, estoy más acompañado. Antes me imaginaba en la pantalla. ¿Ahora me estás viendo bien, Rafa? Sí, te veo súper, 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 súper. Primero, recuperar lo que... Ay, no te escucho ahora. A ver, recuperar. Ay, no te escucho. ¿Ahora no, me escuchás? Ahora sí. Ahí va. Recuperar lo que hablabas al principio, cuando hablamos de cualquiera, no como algo malo ni negativo. Claro. También, refiriéndonos a Carlos, a lo que él refiere también como la otredad, ¿no? Claro. Otro. Y poder, en este caso, que la escuela o un espacio de educación no formal o cualquier tipo de educación esté preparada para recibir a cualquiera. A cualquiera. Me parece súper significativo, porque si no pareciera que quienes no estamos, por ejemplo, en un índice de supuesta normalidad, somos nosotros, digamos, los que nos tenemos que adaptar, en vez de estar, digamos, universalmente preparado ese espacio
escolar, educativo, laboral, para recibir a cualquiera. ¿Sí? Sí, así que... por eso Carlos habla de cómo está muy buena esta relación. A ver, en todos los espacios se habla de diversidad, de atención a la diversidad, digamos, no lo cuestionamos, ¿no? Pero, a ver, pero sí por ahí como ir ampliando y desplegando las nociones, digo, como de eso se trata cuando uno va trabajando estas cuestiones, ¿no? Y esto de cuando uno dice los diversos, a diferencia de las diferencias, de que todos somos diferentes, esto también parte desde Deleuze, ¿no? Y todo el tiempo nos vamos diferenciando, todo el tiempo no somos lo mismo, vamos cambiando. Cuando uno dice los diversos, se corre el peligro de ponerlo en el afuera, ¿no? Aquellos que no tienen movilidad adecuada, aquellos que le pasa tal cosa, aquellos por su sexo, aquellos que por tal cuestión, entonces lo ponen en el afuera y es a los que hay que aceptar. Digamos, uno corre ese peligro cuando dice diversos, los diversos, en lugar de las diferencias en la cual todos estamos, en las diferencias todos estamos incluidos. Cuando decimos lo diverso podemos correr ese peligro. Es una, digamos, una sutileza muy delicada, muy inteligente esta propuesta de Carlos cuando trabaja eso. Sí. Sí, de hecho me parece súper ligado a esto que también hablabas, de cómo por las afectaciones de... o por, configuramos nuestras propias subjetividades individuales, colectivas, digamos, son subjetividades individuales, pero en el marco colectivo, y pensaba en todas las conferencias que hemos tenido estos dos días, y uno podría ir como ir haciendo un balance y viendo temas comunes, y uno es esto, ¿no? La importancia del contexto, de las oportunidades, de las etiquetas o no etiquetas, de las barreras sociales, culturales, todo, el modelo social, por llamarlo de alguna forma. Claro, pero vieron que las etiquetas o los clichés o todo esto también, digamos, esto lo trabajamos en pedagogía de las diferencias de Flaxo y lo experimentamos, no una experiencia pasada, sino que lo vamos experimentando, siempre es en la puesta en lo común, porque esas situaciones más grosas, como por ejemplo esta diferencia entre diversidad y diferencias o cuestiones, digamos, uno seguramente las puede advertir, pero como nos preceden y nos preceden de muchas generaciones, de repente nos encontramos, entonces cuando uno lo comparte, el otro, los otros, la otra edad, te hacen dar cuenta. Por ejemplo, algo muy habitual que a veces decimos, el trabajo en negro, el dinero en negro, ¡paf! Ahí también estamos utilizando cuestiones de discriminación, digamos, que ya nos salen como normalmente. Por eso decimos, ¿cómo no tener clichés? Todos tenemos clichés, pero bueno, poder ir abrirlos, expandiéndolos, compartiéndolos, que el otro te va a dar cuenta y ahí uno advierte, ahí uno se le abren ventanas, se le abren posibles, se le abren otras cuestiones, ¿no? Y además para salir, por supuesto, de los estigmas, como dice Frigerio, como dice Carlos, de la mala suerte, de la suerte de cuna, de aquello que está determinado, ¿no? Y la escuela o la escolaridad, ahora podría llamarse la escolaridad, cómo ofrece otras oportunidades para, no sé hasta llamar, si se puede llamar así, ¿no? Pero es otro derecho a otros destinos posibles, ¿no? Y por eso también para mí es muy importante esto de no ver también a la discapacidad como más vulnerable, sino como el lugar de la potencia, porque nos exigen muchísimo cuando estamos trabajando con ellos armar otras cuestiones, otras cosas, por otros caminos, ¿no? Así como los ciegos no podían leer hasta que se inventó el braille, desde donde nosotros decíamos que no se podía. Sí, yo mientras, bueno, vos sigas disertando, trataba de ir aunando preguntas o cuestiones que salían del público también. Cuando vos dabas este ejemplo de la niña que decía que estaba mal, que en realidad la escuela debería ser diferente, digamos, y para cada uno, así también quienes formamos parte, por ejemplo, de espacios no formales o con diferentes grados de formalidad, esta es como la premisa, ¿no? Claro. Que a veces uno está tan normalizado por la escuela que
a veces peca y termina trayendo también prácticas normalizadoras de la escuela a estos espacios que tienen otro espíritu. Y hablaban también algunos del público cuando vos hablabas de, en el relato de que algunos trataban esto como una deficiencia mental, digamos, el pensar que la escuela tiene que poder recibir a cualquiera, hablaban también a una de las participantes que también se las etiqueta como síntomas, tienen el síntoma de esto y demás. El diagnóstico, claro. Exacto. Y hablaban, bueno, muchos coincidían en qué buena la escuela de esta alumna, ¿no? No, sí, por supuesto. Pero además es una exigencia de siempre, porque si no estás atento a eso, quedás absolutamente enquistado en una forma, en un modo. Sí, por supuesto. Incluso es para repensarlo y repensarlo cuando, por ejemplo, se habla de las prácticas de aprendizaje, de enseñanza en el contexto de pandemia, que pareciera que los docentes o los alumnos tienen que hacer lo mismo que hacían que cuando iban al edificio escuela. Hay como un querer forzar costumbres o usos que no, es imposible. Digamos, si el estilo de vida cambió, la escuela tiene que cambiar. Por empezar, porque no hay escuela como estructura, digamos, como edificio. Y no es tiempo. Tal vez lo hagan, ¿no? Si tienen tiempo o no, pero justamente Carlos Escliar está armando, ya va por el cuarto encuentro por Facebook los lunes a las 18 y justamente está hablando de esto, ¿no? Justamente está hablando de esto, de, digamos, de cómo... Sí, Carla, que es la que te contactó para que estés acá, que aprovechamos a agradecer. Ella sí. Nos pasó el dato para que lo podamos estar viendo los lunes y demás. La verdad, siempre generoso, Carlos. Sí, además queda grabado eso, queda grabado, así que también se puede ver en otro momento, en diferido, como quieran, porque bueno, sirven mucho estas visiones. Y hoy Graciela también, yo la estaba escuchando, estaba mirando la conferencia anterior de ustedes, Graciela Frigerio estuvo muy hablando también de estos tiempos como tiempos muy temblorosos, ¿no? Tiempos muy temblorosos. Bueno, en una conferencia previa... al congreso, digamos que dimos un par de charlas previas, hablábamos esto también de que se forzó, digamos, una continuidad escolar que en realidad debería tener un tiempo de ser repensada, reflexionada. Uno debe tener el tiempo de poder situarse en un contexto de pandemia en el que nadie vivió ni sabe cómo va a ser el devenir, y como que había que hacer todo como si no hubiese pasado nada, sí, y en realidad pasó mucho y pasa mucho. Sí, por eso yo en un momento también hablo, ¿no? Acá, ¿no? De la eficacia, pues yo mi pregunta era siempre cómo ser más eficaz en educación especial, ¿no? La eficiencia a... el intentar lograr alguna diferencia, alguna afectación distinta. Entonces, pasar de la noción de eficiencia, de eficacia a efectuación. ¿Qué cuestión aparece? ¿Cómo se afecta? Más que de eficiencia, ¿no? Bueno, pero por ahí esto confunde esto que digo. Pero digamos, mi vecino... Viene del hilo. Sí, mi vecino está en quinto grado, por ejemplo, y me dice, bueno, cualquier cosa avisa, va a una escuela privada, entonces, bueno, dice que le exigen todo el tiempo. En cambio, Dani, lo deben conocer, es del equipo, Dani Braloz, que tiene una vecinita que empezaba primer grado, y él tiene una nena de 3 años, entonces se juntan las dos y juegan como el ir a la escuela, digamos. Desde una propuesta del juego, un ratito, desde una propuesta del juego, desde una propuesta de ir armando esos lazos tan necesarios que la escuela brindaba, que son necesarios para la crianza, para el aprendizaje, para todas las cuestiones. El lazo, ¿no? El lazo social, el lazo con los alumnos, el lazo que de alguna manera se está pudiendo algo de estos lugares, pero no desde la exigencia, digamos. Bueno, ¿no? Lo de contenido o a ver qué nos pasa. Sí, del vínculo hablaba ayer Silvana Corzo. Claro, sí. A Silvana no la pude escuchar, y tenía muchas ganas, pero no pude. Sí. Pero quedan grabadas, Rafa. Queda grabada.
la vas a poder ver. Está bárbaro, sí. Bueno, Rafa, acá finalizaríamos. Buenísimo. Yo agradecerte, es un placer haberte tenido en este congreso. Estuve, no sé, es muy, esto es una apreciación personal, es muy como movilizante leer a una persona en tu carrera o en tu estudio y después poder compartir este tipo de espacios. Me parece que es súper significativo, por lo menos en este tipo de trayectorias. Así que agradecerte tu participación, agradecerte tu adaptabilidad al cambio, tu predisposición. Así que, bueno, como organización contás con nosotros para cuando nos necesites. Y bueno, esperamos que podamos seguir también este vínculo. Seguro. Bueno, muy honrado por la presencia de todos los participantes, de ustedes, de la organización y de la... A ver, hablando del cuerpo vibrátil, de esta energía que pueden transmitir, que por supuesto no es... Bueno, en la imagen se puede ver también, pero se puede ver en los mensajes, se puede sentir, se puede percibir, atraviesa, son fuerzas que nos atraviesan, digamos, y que ustedes están muy presentes en ellas. Bueno, muchísimas gracias, Rafa. Un abrazo grande. Nos vemos. Gracias.